Estamos en Ámsterdam, en el Congreso Europeo de Hematología. Nos toca venir a Ámsterdam. Muchas veces vos dirás, uy, qué suerte tienen los doctores. Sí, pero estamos trabajando. Porque la gente piensa que acá no venimos a trabajar. No, sí, estamos trabajando. Bueno, acá lo que quiero preguntarle al doctor Jorge Solimano, que vos ya lo conocés, es: ¿qué son los tratamientos de primera línea y si falla, de segunda línea? Mirá la pregunta que te hago. Bueno, en realidad, los tratamientos de primera y segunda línea tienen que ver con aparición de drogas novedosas con resultados y la primera línea es al diagnóstico de la enfermedad uno enfoca un tratamiento que logra la mayor expectativa de remisiones de la enfermedad. Puede pasar que en esta lucha entre respuesta de la célula y el tratamiento que la enfermedad pueda hacerse resistente o que haya algún cambio que bloquee la respuesta de ese tratamiento, y es necesario pensar en drogas de segunda línea. En realidad, lo que se está haciendo es innovación tecnológica, desarrollando drogas cada vez más específicas para poder bloquear diferentes caminos que hacen que la célula se convierta en maligna. Ese es el plan. Bien, o sea, el tratamiento es cada vez más dirigido a la falla, al problema. Sí, en realidad lo que se trata es primero de hacer el diagnóstico de la falla, ver que ese cambio genético está presente y a partir de ahí enfocar un tratamiento con un, eh, una medicación que es específica para esa falla. Después, si fallan a la primera línea, surgen fármacos de segunda línea que están desarrollándose activamente y que tienen resultados muy prometedores. Bueno, muchas gracias, doctor, desde acá, desde Amsterdam. Un placer, gracias.